Colombia es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad. Y los colombianos debemos sentirnos orgullosos de la enorme riqueza de nuestro patrimonio natural. Gran parte de esta riqueza se encuentra en los ecosistemas de bosque natural, que ocupa el 50% de nuestro territorio y alberga el 80% de nuestra biodiversidad. El 50% de los bosques naturales colombianos de la actualidad se encuentra en los territorios ancestrales de más de 80 pueblos indígenas y muchas comunidades negras, que han sabido conservar su riqueza durante siglos. Estas comunidades y los campesinos que han establecido en sus fincas zonas de reserva forestal son conscientes de los numerosos bienes y servicios que prestan los bosques para su subsistencia. Sin embargo, el 70% de los colombianos que vivimos en las grandes ciudades creemos que los bosques son importantes para preservar la fauna y la flora de nuestro patrimonio natural y la vida de las minorías étnicas que enriquecen nuestro patrimonio cultural, pero que no tienen mucho que ver con nuestras vidas cotidianas y nuestra supervivencia. Los hechos han demostrado que los bosques aportan bienes y servicios ambientales fundamentales para la vida de los habitantes de las ciudades. Veamos cuáles son. Los bosques contribuyen a disminuir el impacto del fenómeno del calentamiento global, pues se encargan de absorber dióxido de carbono, uno de los gases efecto invernadero que ha incrementado sus emisiones a causa del uso intensivo de combustibles fósiles como los derivados del petróleo y el carbón, durante el proceso de fotosíntesis. Los bosques absorben CO2 y lo convierten en oxígeno al atrapar las moléculas de carbono que les sirven para su crecimiento y desarrollo. De esta manera, contribuyen a la regulación de la temperatura ambiental del planeta. Por otro lado, los bosques contribuyen a mantener la estabilidad del clima del planeta, pues gracias al proceso de evapotranspiración, producen nubes que alimentan los regímenes de lluvias. Además, los árboles ofrecen sombra que protege la fauna, la flora de los pisos inferiores del bosque y al ser humano y sus bienes del impacto directo de los rayos del sol. Los bosques son cruciales para la conservación de las fuentes de agua dulce, pues ellos se encargan de atrapar la humedad del ambiente en sus hojas, donde se forman gotas de agua que resbalan con dulzura a lo largo de ramas y troncos para caer al suelo y alimentar los nacimientos de aguas subterráneas, las quebradas y riachuelos, que a medida que bajan de las montañas, forman la impresionante red hidrográfica que hace de Colombia un país extremadamente rico en este recurso. Toda el agua que utilizamos en nuestra vida cotidiana y la que utilizan las industrias para procesar las materias primas y convertirlas en bienes de consumo depende de los bosques para su conservación. Pero además, Colombia obtiene la energía eléctrica que consume principalmente del agua de ríos y lagos, que son canalizados y vertidos a represas para abastecer las centrales hidroeléctricas que producen la energía eléctrica con que funcionamos. Si en un hogar promedio en Colombia se consumen 17,5 metros cúbicos de agua al año y se gastan 169 kilovatios de energía eléctrica, es evidente que los bosques prestan un servicio ambiental fundamental al garantizar el abastecimiento del agua que necesitamos. La gran cantidad de ramas, hojas y frutos que caen al suelo y entran al proceso de putrefacción se convierten en materia orgánica que aumenta la fertilidad de los suelos del bosque. Diversas variedades de hongos crecen sobre las ramas caídas y aceleran el proceso de descomposición para la producción de materia orgánica. Y esta se convierte en una capa protectora del suelo del bosque que conserva su humedad.
Pero además, los bosques evitan la erosión de los suelos, pues amortiguan la caída de las fuertes lluvias en sus ramas altas y evitan el arrastre de suelos fértiles. Los bosques contribuyen a mantener los cauces de los ríos, evitando desprendimientos de tierra en sus orillas y mitigando así la ocurrencia de inundaciones. Si tenemos en cuenta que el 50% de nuestros bosques naturales se encuentran en los territorios ancestrales de las minorías étnicas colombianas, pueblos indígenas y comunidades negras, podemos deducir que son estas comunidades tradicionales las que han convivido y aprovechado los recursos del bosque de una manera sostenible, lo que ha garantizado por siglos su conservación. Asimismo, el bosque se constituye en garante de la conservación de dichas minorías étnicas que hacen de Colombia un país pluriétnico y multicultural. Si analizamos los bienes y objetos de nuestro hogar, podemos encontrar que el bosque está presente y hace parte de nuestra vida cotidiana. En primer lugar, los productos maderables, la madera de los muebles y utensilios de cocina de nuestro hogar probablemente provienen de un bosque natural y en menor proporción de una plantación forestal. Otro producto maderable que hace parte de nuestra vida cotidiana es el papel, que es un derivado de la madera. El potencial de los bosques no solo se limita a oxígeno, agua o madera, sino a posibles descubrimientos científicos para garantizar la supervivencia del hombre. La investigación científica al interior de los bosques ha tenido un destacado papel en la identificación y creación de un importante banco genético de la biodiversidad del planeta, pues nuestros bosques albergan un alto porcentaje de especies de la fauna y la flora mundial. Las prácticas medicinales desarrolladas por las culturas ancestrales de las minorías étnicas han demostrado el alto valor medicinal de muchas especies de la flora de los bosques. Estos conocimientos han propiciado la investigación científica, logrando que de los bosques se extraigan sustancias y compuestos químicos utilizados en la industria. En Colombia se comercializan cerca de 156 especies de plantas medicinales y aromáticas. Y muchas sustancias extraídas de plantas y animales se convierten en materia prima para la industria farmacéutica, cosmética y de derivados químicos. Fibras vegetales, semillas y otros materiales del bosque se utilizan ampliamente en la artesanía de diferentes comunidades del país. Diversas especies de frutos del bosque se procesan para fabricar mermeladas y pulpas que son cada vez más comunes en los supermercados de la ciudad. Las flores silvestres ocupan un renglón importante del comercio de flores colombiano y se ven frecuentemente en los arreglos florales a nivel nacional e internacional. Los bosques bien conservados son escenarios naturales que ofrecen a los visitantes una alternativa de descanso, actividades al aire libre y aprendizaje sobre la naturaleza. El ecoturismo es una actividad cada vez más importante en la demanda de servicios de turismo en el país y constituye una alternativa sostenible de aprovechamiento de los bosques por parte de las comunidades campesinas, pues les permite sustituir prácticas tradicionales como la extracción maderera o la tala para abrir nuevos campos de cultivo y potreros de ganadería
por actividades de ecoturismo como senderos de interpretación ambiental, avistamiento de aves, escalada de árboles, que garantizan la conservación de los bosques. Un bosque es un área con una alta concentración de árboles de por lo menos 4 metros de altura. Los bosques son diferentes según el lugar en que se encuentren, los tipos de árboles, plantas y animales que albergan, sus adaptaciones al medio e incluso el uso que les den las personas. Todo ello determina las características de un bosque. La vida al interior del bosque es muy variada y depende de la altura en la que se desarrolle. En el sotobosque, es decir, a nivel del suelo, la vegetación es más escasa por la falta de luz y los animales escarban entre la hojarasca en busca de frutos maduros que caen de los árboles y semillas. Muchos insectos y hongos que viven en este nivel del bosque se encargan de descomponer las ramas caídas y las heces de los animales para producir materia orgánica que enriquece el suelo, como este cucarrón estercolero. En el dosel, entre las ramas altas de los árboles, encuentran refugio y alimento otras especies de plantas y animales, muchas de las cuales nunca descienden al suelo. Los bosques son el hábitat de la gran mayoría de las especies de animales que hace parte de nuestro patrimonio natural. En el bosque encuentran su alimento, persiguen a sus presas, se aparean, hacen sus nidos y refugios donde esconden a sus crías. Toda su vida depende del bosque. Pero el bosque también depende de los animales que se encargan a través de la polinización y la dispersión de semillas de expandirlo, renovarlo y de garantizar la reproducción de las miles de especies de plantas y árboles que lo conforman.
En Colombia tenemos unos 60 millones de hectáreas de bosques naturales que ocupan el 50% de nuestro territorio. Nuestro país está ubicado en la zona intertropical y tenemos diferentes pisos térmicos que van desde el cálido al nivel del mar hasta el gélido de las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes. Esta gran diversidad de pisos térmicos hace que tengamos también mucha variedad en lo que a bosques se refiere. Es así como podemos encontrar bosques secos, principalmente en la costa Caribe y algunos reductos en las tierras bajas de las cordilleras. Los bosques de manglar los podemos hallar en ambos litorales colombianos. El bosque andino se extiende a lo largo de las tres cordilleras y asciende desde los 1.000 a los 3.000 metros de altura. Los bosques húmedos, por su parte, ocupan principalmente la Amazonía y el Chocó biogeográfico. Los bosques de galería son frecuentes a orillas de ríos y caños de la Orinoquía, y los bosques inundables se encuentran tanto en la Orinoquía como en la Amazonía. Estos bosques se desarrollan donde el invierno y el verano tropical son marcados. Se caracteriza por ser caducifolios, es decir, que reverdecen con exuberancia en época lluviosa, mientras que en el verano, la mayoría de los árboles pierde sus hojas como una estrategia para ahorrar agua. Estos son los bosques de las maderas más preciosas y las floraciones más espectaculares. Entre los árboles del bosque seco como el indio en cuero y la majagua, podemos observar gran variedad de reptiles y muchos mamíferos como el mono aullador, el mico cabeciblanco, el saíno y el venado, además de variadas aves que se alimentan de sus frutos. El bosque andino crece por encima de la selva húmeda tropical a partir de los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros de las altas cumbres de los Andes. A partir de los 2.000 metros, el bosque andino está frecuentemente cubierto de neblina y se le suele llamar bosque de niebla. Estos bosques son el reino por excelencia de bromelias y orquídeas. Allí se encuentran ranas y aves de variadas formas y colores, dos grupos en los cuales Colombia es el primero del mundo. Entre los mamíferos se destacan el oso de anteojos, el venado y el puma. Visto desde arriba, un bosque húmedo tropical parece un mullido tapete. Desde el suelo, al mirar hacia arriba, se ve un techo verde formado por los doseles de árboles altos de hasta 40 metros. Aquí la luz penetra con dificultad, y para conseguirla, muchas plantas crecen encima de otras. Entre toda esta confusión vegetal, sobre el piso, en los troncos, en el dosel, hay una enorme variedad de animales, desde insectos hasta mamíferos. Los bosques húmedos tropicales son los ambientes terrestres que mayor biodiversidad presentan. Los de la Amazonía y los del Chocó biogeográfico, por ejemplo, albergan el 10% de todas las especies registradas para el planeta. El manglar es un tipo de bosque que puede sobrevivir en las aguas salobres del mar y crece en las desembocaduras de los ríos de las costas del Caribe y el Pacífico. Ingresar en el silencio de una canoa al laberinto del manglar es como visitar una catedral viviente, desde las columnas que surgen del agua hasta el dosel que se cierra como una bóveda. Por todos lados hay vida, peces abajo, aves encima, cangrejos y moluscos pegados a troncos y raíces. Ningún espacio se desaprovecha. Es el encuentro de los dos mundos que conforman nuestro planeta, mar y tierra. Los manglares son la salacuna de la fauna marina. Dos tercios de las especies de peces pasan su infancia o nacen entre el laberinto protegido de sus raíces. Existen principalmente dos tipos de bosques inundables,
uno de ellos propio de la Amazonía, conocido también como Barcea, y el otro, una de las variantes del bosque de galería. Los bosques de Barcea, típicos de la Amazonía, son una formación vegetal que se inunda estacionalmente por las crecientes de los ríos de la selva. Aquí son muy frecuentes los árboles con bambas y sus semillas son livianas y con frecuencia flotantes. En lo que respecta a la fauna de los bosques de Barcea, estos son frecuentados durante la estación inundada por mamíferos acuáticos como delfines y manatíes. La gran variedad de peces que frecuenta los bosques de Barcea juega un papel muy importante en la dispersión de sus semillas. Los bosques de galería también se conocen como bosques ripiarios y se encuentran en casi todas las orillas de los ríos de los llanos orientales. Estos bosques se forman debido a la disponibilidad del agua subterránea y los hay de varios tipos. Los inundables, que son comunes a lo largo de los caños, permanecen inundados hasta 11 meses al año. Los no inundables se presentan en lugares bien drenados cercanos a ríos y caños. Finalmente, están los de rebalse, que son los que se encuentran en las zonas de influencia de las crecientes estacionales y son similares a los bosques de Barcea. Estos bosques forman corredores a todo lo largo de la Orinoquía, lo que permite el intercambio de especies de fauna y flora entre los bosques de la Amazonía, la Orinoquía y el piedemonte andino. Los bosques en Colombia necesitan protección. Desde el siglo XIX se han degradado a tal punto que pasamos de un 85% del territorio colombiano cubierto por bosques a solo el 50%. Colombia es uno de los países más deforestados del mundo y ocupamos el tercer lugar en el mundo en contaminación del aire por quemas. De continuar esta tendencia, Colombia no tendrá bosques en 40 años. Hay dos razones principales que ocasionan los altos índices de deforestación. Una es la explotación maderera ilegal que se realiza en las zonas de bosque natural en todo el país, sin respetar los reglamentos establecidos por la ley. Cuando un árbol es talado, no muere solo. En los bosques tropicales, muchas plantas crecen sobre los troncos y ramas de los árboles altos, y en ellos vive y se alimenta una gran diversidad de animales, desde insectos, pasando por reptiles y anfibios, hasta aves y mamíferos que quedan hambrientos y sin hogar. El proceso de sacar del bosque la madera arrasa con el sotobosque y el suelo. A esto se suma la nefasta quema que acaba incluso con los microorganismos de la capa viva del suelo, dejándolo convertido en un desierto. Otras causas de la intensa deforestación en Colombia son la tala de bosques para abrir territorios dedicados a la ganadería, la agroindustria, la minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas. La alta concentración de las tierras productivas en manos de unos pocos ocasiona la expulsión de miles de campesinos empobrecidos que se trasladan a los márgenes de la frontera agrícola, colonizando áreas baldías de bosque para talarlos y abrir nuevos campos de cultivo y potreros de ganadería.
Los procesos de deforestación son, por lo general, más destructivos en los trópicos. La mayor parte de los suelos de los bosques tropicales son mucho menos fértiles que los de las regiones templadas y resultan fácilmente erosionados por las fuertes lluvias tropicales. Un incendio forestal es un fuego que se extiende libremente sin control ni límites preestablecidos, destruyendo toda la vegetación y gran parte de la fauna que allí habita. Los efectos más evidentes de este tipo de incendios son aquellos que afectan la vegetación, pues casi todas las plantas se mueren al alcanzar una temperatura entre 45 y 55 grados centígrados, y en un incendio forestal las temperaturas pueden llegar a los 1000 grados centígrados. Como consecuencia del incendio, se disminuye la diversidad de la vegetación y se reduce la tasa de crecimiento y la calidad de la madera. Al debilitarse las plantas, quedan estas expuestas a plagas y enfermedades. Los incendios también producen efectos inmediatos y visibles sobre el aire, pues el humo genera sobrecalentamiento del aire, aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera y daños en la capa de ozono. El 95% de los incendios forestales son causados por el hombre. Algunos son intencionales, causados por manos criminales. Pero existen también otros causados por nuestra negligencia con las quemas para la ganadería o la agricultura. Los altos índices de deforestación de bosques naturales en Colombia han alertado no solo a las entidades de gobierno responsables de su conservación, sino también a muchos colombianos conscientes de la importancia de los bosques naturales. De parte y parte se ponen en marcha iniciativas de conservación que debemos conocer y apoyar. Las áreas protegidas son la principal estrategia gubernamental de protección de los bosques naturales para garantizar la conservación de la biodiversidad que ellos albergan y los servicios ambientales que ellos suministran, como agua, alimento, conservación de suelos, protección contra avalanchas e inundaciones, ecoturismo y, por supuesto, captura de CO2. En Colombia tenemos cerca de 60.900.000 hectáreas de bosques naturales y casi 11 millones de hectáreas de estos bosques están protegidas en parques, santuarios y reservas que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales. En nuestro país existen 308.600 hectáreas de bosque de manglar, ecosistema costero estratégico para la producción pesquera. Parques Nacionales Naturales de Colombia protege más de 70.000 hectáreas de manglar, tanto en el Caribe como en el litoral pacífico. Nuestros bosques secos están decayendo rápidamente debido a la tala por la presencia de maderas finas, quedando solo un 5% que corresponde a 120.000 hectáreas, de las cuales se protegen 7.000 en el Parque Tayrona y 1.000 en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. En Colombia se talan al año unas 104.480 hectáreas de bosques húmedos tropicales, solamente en la Amazonía, donde Parques Nacionales Naturales protege en la actualidad más de 7.600.000 hectáreas. En el Parque del Tuparro se protegen también muestras representativas de los bosques de galería. El bosque andino es el ecosistema más diezmado de Colombia, del cual tan solo queda un 4%. Algunas especies, como el oso de anteojos, están en peligro de extinción por la desaparición de su hábitat natural. En Colombia tenemos aproximadamente 6.300.000 hectáreas de bosques andinos, de las cuales el sistema de parques nacionales protege casi 1.500.000. Debemos mencionar también las iniciativas cada vez más frecuentes por parte de las entidades de orden regional y departamental y de las alcaldías locales de crear también áreas forestales protegidas a nivel departamental y municipal.
Estas zonas son reconocidas como reservas naturales de la sociedad civil. En mi vereda tuvimos un problema gravísimo por falta de agua. Pero me llama mucho la atención cuando nos quedamos sin agua. Ahora 12 años, 17 familias y peleando por aguas. Eran zonas ganaderas de más de 70 grados de pendiente y eso no era para vocación ganadera sino forestal. Dentro de las necesidades, dentro de la problemática era agua y debían de, la solución era reforestar estos sitios, estos nacimientos que estaban despoblados. Muchos colombianos conscientes de que la misión de conservar nuestra riqueza natural no puede recaer solamente en el Estado, se han esforzado con trabajo y recursos para crear zonas de reserva forestal al interior de sus fincas con el propósito de proteger nacimientos de agua y corredores de bosques que garanticen la circulación de especies en toda una región. Cuando nosotros sembramos un árbol, generamos oxígeno para el planeta. Generamos comida para la avifauna, que es algo que se ha perdido mucho en muchos ecosistemas. Generamos alimento para nosotros seres humanos. Tenemos maderas, que son maderas preciosas que valen harto dinero en el mercado. Entonces ellos quieren ensayar, especialmente en la parte alta de la finca donde la niebla se asienta en épocas de invierno. Y el café ahí no me servía porque la niebla quema el café. Ya con la plantación esto crea como un sistema de invernadero. O sea, el eucalipto absorbe la niebla y el café se mantiene debajo protegido como bajo un paraguas. Y entonces se logran las flores, hay polinización y hay buena cosecha. El árbol nacional es la palma de cera y a ver cuántas palmas de cera hay en esta zona. Mija, ¿por qué no recolectamos semillas y empezamos a sembrar? Y ya en este momento ya tenemos sembradas 1000 que hicimos con el proyecto y los niños del milenio y muchos árboles. Ya está muy reforestado, ya se ven palmas de cera por todo lado. Eso, suave, suave, suave. Eso, nene, ¿cómo es? A los bosques. A los bosques. Y a todos los que habitan este planeta. Y a todos los que habitan este planeta. Que los voy a cuidar. Que los voy a cuidar. La conservación de los bosques naturales se ha integrado cada vez más a los contenidos educativos de miles de escuelas y colegios en todo el país. Docentes y alumnos realizan actividades educativas con el apoyo de los jardines botánicos y otras entidades ambientales de sus localidades para mejorar el aprendizaje sobre la conservación de los bosques naturales. Todos podemos contribuir a la conservación de los bosques.
Si analizamos los bienes y objetos de nuestro hogar, podemos encontrar que el bosque está presente y hace parte de nuestra vida cotidiana. En primer lugar, los productos maderables, la madera de los muebles y utensilios de cocina de nuestro hogar probablemente provienen de un bosque natural y en menor proporción de una plantación forestal. Otro producto maderable que hace parte de nuestra vida cotidiana es el papel, que es un derivado de la madera. El potencial de los bosques no solo se limita a oxígeno, agua o madera, sino a posibles descubrimientos científicos para garantizar la supervivencia del hombre. La investigación científica al interior de los bosques ha tenido un destacado papel en la identificación y creación de un importante banco genético de la biodiversidad del planeta, pues nuestros bosques albergan un alto porcentaje de especies de la fauna y la flora mundial. Las prácticas medicinales desarrolladas por las culturas ancestrales de las minorías étnicas han demostrado el alto valor medicinal de muchas especies de la flora de los bosques. Estos conocimientos han propiciado la investigación científica, logrando que de los bosques se extraigan sustancias y compuestos químicos utilizados en la industria. En Colombia se comercializan cerca de 156 especies de plantas medicinales y aromáticas, y muchas sustancias extraídas de plantas y animales se convierten en materia prima para la industria farmacéutica, cosmética y de derivados químicos. Fibras vegetales, semillas y otros materiales del bosque se utilizan ampliamente en la artesanía de diferentes comunidades del país. Diversas especies de frutos del bosque se procesan para fabricar mermeladas y pulpas que son cada vez más comunes en los supermercados de la ciudad. Las flores silvestres ocupan un renglón importante del comercio de flores colombiano y se ven frecuentemente en los arreglos florales a nivel nacional e internacional. Los bosques bien conservados son escenarios naturales que ofrecen a los visitantes una alternativa de descanso, actividades al aire libre y aprendizaje sobre la naturaleza. El ecoturismo es una actividad cada vez más importante en la demanda de servicios de turismo en el país y constituye una alternativa sostenible de aprovechamiento de los bosques por parte de las comunidades campesinas, pues les permite sustituir prácticas tradicionales como la extracción maderera o la tala para abrir nuevos campos de cultivo y potreros de ganadería por actividades de ecoturismo como senderos de interpretación ambiental, avistamiento de aves, escalada de árboles que garantizan la conservación de los bosques. Los bosques en Colombia necesitan protección. Desde el siglo XIX se han degradado a tal punto que pasamos de un 85% del territorio colombiano cubierto por bosques a solo el 50%. Colombia es uno de los países más deforestados del mundo y ocupamos el tercer lugar en el mundo en contaminación del aire por quemas. De continuar esta tendencia, Colombia no tendrá bosques en 40 años. Hay dos razones principales que ocasionan los altos índices de deforestación. Una es la explotación maderera ilegal que se realiza en las zonas de bosque natural en todo el país, sin respetar los reglamentos establecidos por la ley.
Cuando un árbol es talado, no muere solo. En los bosques tropicales, muchas plantas crecen sobre los troncos y ramas de los árboles altos. Y en ellos vive y se alimenta una gran diversidad de animales, desde insectos, pasando por reptiles y anfibios, hasta aves y mamíferos que quedan hambrientos y sin hogar. El proceso de sacar del bosque la madera arrasa con el sotobosque y el suelo. A esto se suma la nefasta quema que acaba incluso con los microorganismos de la capa viva del suelo, dejándolo convertido en un desierto. Otras causas de la intensa deforestación en Colombia son la tala de bosques para abrir territorios dedicados a la ganadería, la agroindustria, la minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas. La alta concentración de las tierras productivas en manos de unos pocos ocasiona la expulsión de miles de campesinos empobrecidos que se trasladan a los márgenes de la frontera agrícola, colonizando áreas baldías de bosque para talarlos y abrir nuevos campos de cultivo y potreros de ganadería. Los procesos de deforestación son, por lo general, más destructivos en los trópicos. La mayor parte de los suelos de los bosques tropicales son mucho menos fértiles que los de las regiones templadas y resultan fácilmente erosionados por las fuertes lluvias tropicales. Un incendio forestal es un fuego que se extiende libremente sin control ni límites preestablecidos, destruyendo toda la vegetación y gran parte de la fauna que allí habita. Los efectos más evidentes de este tipo de incendios son aquellos que afectan la vegetación, pues casi todas las plantas se mueren al alcanzar una temperatura entre 45 y 55 grados centígrados, y en un incendio forestal, las temperaturas pueden llegar a los 1000 grados centígrados. Como consecuencia del incendio, se disminuye la diversidad de la vegetación y se reduce la tasa de crecimiento y la calidad de la madera. Al debilitarse las plantas, quedan estas expuestas a plagas y enfermedades. Los incendios también producen efectos inmediatos y visibles sobre el aire, pues el humo genera sobrecalentamiento del aire, aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera y daños en la capa de ozono. El 95% de los incendios forestales son causados por el hombre. Algunos son intencionales, causados por manos criminales. Pero existen también otros causados por nuestra negligencia con las quemas para la ganadería o la agricultura. Los altos índices de deforestación de bosques naturales en Colombia han alertado no solo a las entidades de gobierno responsables de su conservación, sino también a muchos colombianos conscientes de la importancia de los bosques naturales. De parte y parte se ponen en marcha iniciativas de conservación que debemos conocer y apoyar. Las áreas protegidas son la principal estrategia gubernamental de protección de los bosques naturales para garantizar la conservación de la biodiversidad que ellos albergan y los servicios ambientales que ellos suministran, como agua, alimento, conservación de suelos, protección contra avalanchas e inundaciones, ecoturismo y, por supuesto, captura de CO2. En Colombia tenemos cerca de 60.900.000 hectáreas de bosques naturales y casi 11 millones de hectáreas de estos bosques están protegidas en parques, santuarios y reservas que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales.
En nuestro país existen 308.600 hectáreas de bosque de manglar, ecosistema costero estratégico para la producción pesquera. Parques Nacionales Naturales de Colombia protege más de 70.000 hectáreas de manglar, tanto en el Caribe como en el litoral pacífico. Nuestros bosques secos están decayendo rápidamente debido a la tala por la presencia de maderas finas, quedando solo un 5% que corresponde a 120.000 hectáreas, de las cuales se protegen 7.000 en el Parque Tayrona y 1.000 en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. En Colombia se talan al año unas 104.480 hectáreas de bosques húmedos tropicales solamente en la Amazonía, donde Parques Nacionales Naturales protege en la actualidad más de 7.600.000 hectáreas. En el Parque del Tuparro se protegen también muestras representativas de los bosques de galería. El bosque andino es el ecosistema más diezmado de Colombia, del cual tan solo queda un 4%. Algunas especies, como el oso de anteojos, están en peligro de extinción por la desaparición de su hábitat natural. En Colombia tenemos aproximadamente 6.300.000 hectáreas de bosques andinos, de las cuales el sistema de parques nacionales protege casi 1.500.000. Debemos mencionar también las iniciativas cada vez más frecuentes por parte de las entidades de orden regional y departamental y de las alcaldías locales de crear también áreas forestales protegidas a nivel departamental y municipal. Estas zonas son reconocidas como reservas naturales de la sociedad civil. En mi vereda tuvimos un problema gravísimo por falta de agua. Pero me llama mucho la atención cuando nos quedamos sin agua. Ahora 12 años, 17 familias y peleando por aguas. Eran zonas ganaderas de más de 70 grados de pendiente y eso no era para vocación ganadera sino forestal. Dentro de las necesidades, dentro de la problemática era agua y la solución era reforestar estos sitios, estos nacimientos que estaban despoblados. Muchos colombianos conscientes de que la misión de conservar nuestra riqueza natural no puede recaer solamente en el Estado, se han esforzado con trabajo y recursos para crear zonas de reserva forestal al interior de sus fincas con el propósito de proteger nacimientos de agua y corredores de bosques que garanticen la circulación de especies en toda una región. Cuando nosotros sembramos un árbol, generamos oxígeno para el planeta. Generamos comida para la avifauna, que es algo que se ha perdido mucho en muchos ecosistemas. Generamos alimento para nosotros los seres humanos. Tenemos maderas, que son maderas preciosas que valen harto dinero en el mercado. Entonces yo quise ensayar, especialmente en la parte alta de la finca donde la niebla se asienta en épocas de invierno. Y el café ahí no me servía porque la niebla quema el café. Ya con la plantación esto crea como un sistema de invernadero. O sea, el eucalipto absorbe la niebla y el café se mantiene debajo protegido como bajo un paraguas. Y entonces se logran las flores, hay polinización y hay buena cosecha. El árbol nacional en la palma de cera y a ver cuántas palmas de cera hay en esta zona. Mija, ¿por qué no recolectamos semillas y empezamos a sembrar? Y ya en este momento ya tenemos sembradas 1.000 que hicimos con el proyecto y los niños del milenio y muchos árboles. Ya está muy reforestado, ya se ven palmas de cera por todo lado. Eso, suave, suave, suave. Eso, nene, ¿cómo es? A los bosques. A los bosques. Y a todos los que habitan este planeta. Y a todos los que habitan este planeta. Que los voy a cuidar. Que los voy a cuidar. La conservación de los bosques naturales se ha integrado cada vez más a los contenidos educativos de miles de escuelas y colegios en todo el país. Docentes y alumnos realizan actividades educativas con el apoyo de los jardines botánicos y otras entidades ambientales de sus localidades para mejorar el aprendizaje sobre la conservación de los bosques naturales. Todos podemos contribuir a la conservación de los bosques.